Are you ready to plan your assault? To dig in and defend. Charge planted. To siege. Upstairs. Contact. In this arena, bullets are nothing without brains. Survival is earned through improvisation and destruction. Here! You can change the game in one bold move. Are you ready to siege the day? Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a un vídeo muy especial que sinceramente tenía muchísimas ganas de hacer, porque hoy, día 1 de diciembre, RSI Rainbow Six ha cumplido 5 años y lo anuncian pues con esta nueva operación Neon Dawn y con esta nueva operadora defensora Aruni, que ayer estuvimos comentando. Sinceramente quería repasar, ¿no?, este tráiler de salida que hicieron para la salida del juego, ¿no?, para la salida de RSI, de Rainbow Six, como lo queráis llamar. Y sinceramente hay muchas cosas que molan muchísimo, hay muchos detalles que vamos a ver. Y como digo, ya es algo nostálgico, ¿no? Yo la verdad que llevo jugando a RSI desde prácticamente desde que salió, jugué la beta, ¿vale? Dejé el tiempo por un tiempo, dejé una temporada entera sin jugar y luego volví a jugar, pero digamos que estoy jugando este juego prácticamente desde que salió, ¿no? Entonces, como digo, es un cierto cariño que yo le tengo y la verdad que quería hacer este vídeo porque hoy es un día muy especial. Hoy anuncian Neon Dawn, hoy anuncian a Aruni y hoy anuncian, pues bueno, de que el juego ha cumplido 5 años, salió en 2015, estamos en 2020 y la verdad que ha cambiado muchas cosas. Y el tráiler, la verdad que me enamoró. De primero porque ahora conozco a los personajes y demás, podemos ver que el que introduce, el que comenta más es Glad, en este caso. Pues bueno, es el que lleva toda la batalla, el que comenta todo por los dos bandos. Es una maldita pasada, como digo, Glad, el personaje, ha hecho como otros vídeos, Ubisoft ha hecho otros vídeos hablando Glad, pues bueno, de sus muertes y demás. Y bueno, sé que es Glad por eso mismo, ¿no?, por el tema de varios vídeos que han hecho ya de hablando con el personaje en concreto. Y bueno, se sabe que es Glad, ¿no? Es raro, ¿eh?, que introduzca el juego Glad, que lleve como los dos bandos, bando defensor, bando atacante. Podemos ver de que, bueno, en el bando atacante tenemos también, pues, a Sledge, a As, a Zerbait, a Montagne, y en el bando defensor tenemos a Tachanka, tenemos también a Bulse, tenemos también a Smoke, esos refuerzos, esas barricadas que al final no salieron con ese estilo, ¿no? Sí que es cierto que Ubisoft pintó el tráiler de una manera que el juego lógicamente era bastante diferente, el tema de las barricadas, el tema de los refuerzos. Sí que es cierto que tenía algo parecido, ¿no? Pero sí que es cierto de lo que a mí personalmente siempre he dicho que las barricadas que habían antes de que saliese el juego, en ese tráiler, las barricadas que estamos viendo de esa madera, tío, con esa, no sé, me mola muchísimo más que las que tenemos a día de hoy, ¿no? Podemos ver también a Castle, creo, no sé, la verdad que es una auténtica locura y son cosas que a lo mejor no te das cuenta, que es lógico, cuando lanzan el juego, lo que sea, porque no conoces a los personajes, ¿no? Y como digo, hay una cantidad de personajes aquí, que si Jagger, que si el nuevo Ryan con pelo, ya no está Manolito entra después, Glad presentando como esa historia, ¿no? Esa batalla que hay entre los defensores, entre los atacantes en el mapa de casa, ¿no? No sé, una maldita pasada, la verdad que ha cambiado mucho el juego, estoy muy contento con el resultado que ha llevado, o que ha tenido, y la verdad es que me gusta cómo lo han llevado realmente, ¿no? Aunque sí que es cierto que, os digo, barricadas y cosas que habían antes, me encantaría que estuviesen a día de hoy en el juego normal, ¿no? Aquí podemos ver también como Pulse, la habilidad esa que era como súper rara, que ahora la cambiaron ya hace mucho tiempo, que los latidos y todo eso era como muy raro, no me acuerdo realmente lo que le hicieron, el cambio al aparato, pero vamos, le hicieron un cambio bastante, bastante top. Esas aperturas, esa destrucción, es lo que a mí me llamó más la atención de este juego, ¿no? Sobre todo la destrucción, el tema, tío, es que RSI es un juego distinto, es un juego que
como este juego no hay ninguno. Sí que es cierto que pueden haber parecidos, como puede ser CSGO, como puede ser Valorant, como puede ser otros juegos, pero realmente con estos gráficos, con esta forma, no hay ninguno, ¿sabes? Y es lo que realmente me llamó la atención. Atacantes versus defensores, tres modos distintos: rehén, asegurar la zona, implantar la bomba. Bajamos de un puto helicóptero que me lo pintaron de colorines. Yo flipando, imaginaos vosotros hace 5 años que tenía yo 10 años, hermano. Imaginaos cómo estaba yo en ese momento al ver algo totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado a ver. Que yo, pues, era todo CS, que si StarCraft, que si historias. Y veo este juego, veo el tráiler de este juego, veo a gente jugar y digo, este juego tiene que ser mío, este juego me lo compro, vamos, si tengo que llorarle a mi padre me lo compro igual, te lo juro. No sé, la verdad que de primeras a mí este juego me encantó y me sigue gustando a día de hoy, y no sé, es una maldita pasada. Dejadme abajo en los comentarios cuánto tiempo lleváis vosotros jugando este juego, cuánto tiempo lleváis vosotros jugando Rainbow Six y si os gusta o no, cómo estaba mejor antes o cómo está a día de hoy, si os ha gustado todos los cambios que ha habido, si os ha gustado cómo han ido llevando el juego, cómo lo han ido planteando y demás, porque como digo, cambios han habido y muchos, la verdad. Pero bueno, no sé, una maldita pasada. Lógicamente este es el juego de mi puta infancia y lo sigue siendo. No sé, me siento muy contento al ver este tráiler, al saber que llevan 5 años ya dándole contenido a este juego, no dejándolo que muera. No sé, mola bastante, la verdad, y espero que siga así durante muchos años más. Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo, chavales. No sé, me encanta el vídeo. Siempre he dicho que Ubisoft, el tema de los vídeos que hacen y todo eso, presentando juegos, trailers y demás, son una auténtica barbaridad. Me encantan, me flipan. Y como digo, más en este caso, en este juego, cuando yo tenía pues esos 10 años, que lo veía como algo distinto, ¿no? No estaba acostumbrado a ver esto, no estaba acostumbrado a ver un atacante de defensores con buenos gráficos realmente, ¿no? Y con una historia detrás, ¿no? No sé, chavales, dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido este vídeo, si os ha gustado o no. Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo. Un placer, como siempre. Me vais a tener aquí todos los días subiendo contenido de Rainbow Six, así que activad la campanita para que os notifique de la gran mayoría de los vídeos que vaya subiendo al canal. Hoy haremos directo jugando la nueva temporada. También subiré un vídeo antes de mi nueva partida. Bueno, de mi nueva partida, no, de mi primera partida en Neon Dawn, y como digo, jugaremos en directo mis primeras partidas, ¿no? Jugando mis primeras partidas. Así que nada, gente, un placer como siempre. Espero que os haya gustado y nos vemos próximamente con más vídeos sobre Neon Dawn y más vídeos sobre R6. Muy grande, sí señor, nos vemos, gente, un placer. Adiós. To siege the day. Tom Clancy's Rainbow Six Siege.